ajustar mi canto a la voz que tengo. Que nuestra nota vaya coherentemente con lo que nos están diciendo. Con las dos parejas pasé por el telefónico y como siempre digo que el último jurado y el que decide todo es el público. Que sí, que bien, que tal cosa, y ¡pam!, me ponía una nota baja. Te falta esto, falta mejorar esto y así poder llegar así en un entendimiento y que cada uno podamos crecer. Yo creo que las notas de hecho no son muy altas. Si uno quiere tomar las evoluciones, toma y mejora, y si no, no. En realidad no de acuerdo y tampoco por un lado sí, ¿verdad? Se mantienen en 3.2, en 3.7, en 3.8. Muy raras veces hay 4.2. No niego que siempre ahí está la calentura en el escenario. Entonces a veces cuesta un poco admitir las evoluciones. Tal vez en algún momento también a mí me toque, ¿por qué no? Ahora, Clara demasiado quiere que yo vaya al teléfono. Me dice, te voy a mandar al teléfono, nano. No sé si hay una rivalidad, pero bueno, siempre ahí están entre picardías de hincharse ahí. ¿Quién va al teléfono? ¿Quién no va al teléfono? Y cosas así, ¿verdad? No sé por qué no me quieren que me vaya al teléfono. Yo no me quiero ir al teléfono. Entonces yo le digo a Clara, Clara, cuidado cuando te bajes la escalera. Clara tiene miedo de bajarse de esa escalera. No sé si vieron la primera presentación así. Apenita se baja. Entonces yo le tiendo por el tema de la escalera y ella me tienda por el tema del teléfono. ¿Verdad? Clara es re buena onda, que es muy linda, es muy trabajadora y me parece una excelente profesional. Y ella no es pesada, como una empanada de chancho. Un beso, Clarita, te quiero. Pero cuidado con la escalera. Eso.